Hey, muy buenas YouTube, aquí Soki comentando y os traigo otra MOAB, esta vez con la CM901. Las últimas que se traían han sido las escopetas y con sus fusiles. Bueno, pues en este caso voy a traeros una con un fusil de asalto. Y como veis también en este caso jugando por fin, después de muchísimo tiempo, con un equipo de 5, no era de 6, pero bueno. Un equipo que facilita muchísimo las cosas, ya veréis cómo es la MOAB. Es una MOAB, la mayor parte de la MOAB es pillando respawn en la bandera de C, como os enseñé en la guía de mapas. Y me parecía interesante traer este gameplay porque también era como una muestra de cómo se pilla respawn en este mapa, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, antes de todo, deciros que os dejo arriba en la anotación, tanto el gameplay de Borderlands que subí esta mañana a las 10 de la mañana, que lo había programado porque ayer se me hizo muy tarde con el tema de YouTube, andaba mal y tal, y también el gameplay que subí ayer a la noche, si no habéis visto, una partida de competitivo, que es muy interesante porque explico cómo, si os interesa el mundo de competitivo, os podéis meter en el mundo de competitivo y probarlo, ¿no? Y entonces os explico un poquito todo, así que bueno, si queréis, si os interesa el tema, pasaros por el vídeo, es bastante interesante. Y bueno, vamos a seguir hablando de este gameplay, ¿no? Es una MOAB, ya os digo, que la mayor parte de la partida, bueno, ahí me dedico a tomar la bandera de A, a ayudar un poco a la bandera de A y tal. Y bueno, la mayor parte de la partida se va a centrar en tomar respawn en la parte de C, porque ya os expliqué en este mapa, y lo veréis ahora mismo, que si vosotros tenéis las banderas de A y B, ellos van a hacer todo el rato en el pasillo de la derecha. Ahora tenemos especialista y la CM901, la llevo un cargador y silenciador. Es un arma que se asemeja bastante a la AK, lo que pasa que tiene un retroceso un poco raro, tiene un retroceso un poco, no como la AK que está hacia arriba, sino un retroceso hacia los lados. En estadísticas el arma creo que es la misma, pero creo que el arma no, o sea, no es muy, ya os digo, en estadísticas es muy parecida a la AK, pero el retroceso es un poco raro. Entonces bueno, cuando saquéis el especialista va la cosa un poco mejor. Así que bueno, ya veis cómo empieza esto. Esto va a ser la mayor parte de la MOAB, es una MOAB muy cortita, muy rápida. Y la verdad es por lo que también os quería decir un poco lo del título, ¿no? Veis cómo estoy tomando respawn en la parte de la derecha y os van a hacer todo el rato en la parte esa del pasillo. Y además llevando tirador con el especialista, pues si les ve los nombres, así que muy fácil. Y algunos pensaréis, ¿este tío está campeando aquí? Pues no, no estoy campeando. Si estaría campeando, estaría en una esquina escondida esperando a que pase la gente. Yo estoy aquí en el montón, apuntando directamente a su respawn. O sea, me la juego muchísimo, aquí me la estoy jugando mucho. Cualquier granada, cualquier aturdidora, cualquier tiro en la cabeza me puede matar. O sea, estoy muy, muy en su base metido. Estoy de pleno en su base metido, así que no sería para nada campear. Y si serían un poco inteligentes, pues lo que haría yo, que a mí hay veces que me han hecho esto, pues coger, tirar una aturdidora por encima de la casa. Bueno, el Coco ahí se hace una cuádruple. Tiras una aturdidora por encima de la casa, una piña, no sé, al final la acabas matando, ¿no? A los que estén por aquí. Mirad como yo ahora mismo estoy súper descubierto, estoy mirando directamente al respawn, hacen ahí todo el rato. Por eso este juego es bastante malo en el tema de los respawns. Y bueno, aquí me acabo quedando sin balas y veo que el respawn cambia, por lo que me voy a dar la vuelta a matar a los que se han escapado. A entrar algún compañero, ¿veis? El único compañero que no era del equipo, pues han tenido el respawn, así que ha cambiado, así que hay que moverse de ahí, hay que buscar atrás de nuevo el respawn. Y veis cómo siguen haciendo por ahí. Así que bueno, me quedo sin balas y sacamos nuestra querida MP9, que va muy bien. Aquí me van a dejar otra vez roja, ya veréis. Y bueno, aquí viene el título del vídeo. Pues ya lo he mencionado varias veces, ¿no? No sé qué pasa, pero últimamente la gente está, o sea, ve la MOAB y lo pela. O sea, mis últimos gameplays que sacan MOABs, todo el mundo se pilla la partida, es una pasada la gente. A mí, que la gente lo pele, me da igual. Pero si te han sacado una racha, una MOAB, como en este caso, ahí veis cómo la tiro y se van a pillar todos ahora de la partida. Si por lo que seas entrar en una partida y te han tirado una MOA porque no te la han hecho a ti, pues vale, me parece muy bien que te vayas. Una partida empezada y estás cobrando, lo que sea, muy bien, me parece muy bien que te vayas. Pero si ha empezado la partida, has jugado tú durante toda la partida y te han sacado a ti la MOA, bueno, pues ten la decencia por lo menos de comértela y luego te piras, ¿no? Hay que ser un poco honrado. Ya os digo, a mí hay veces que me he metido en partidas empezadas y me he pirado pues porque había un panorama muy malo, ¿no? Pero es, en definitiva, eso es lo que estaba diciendo. Yo creo que hay que ser un poco decente y irte de la partida cuando te tienes que ir, no joder a los demás. Además han dejado un chaval ahí todo solo, el pobre, y por eso se cortó la partida, porque ya era muy aburrido, no había nadie en la partida ni nada de eso. Así que bueno, espero que os haya gustado el gameplay. ¿Qué opináis de este tema? Así que dejadme en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, votadlo, me gusta, favoritos y suscribiros a la otra. Adiós.